Hello everyone, how are you today? This video is a little different than most because I want to talk about something really cool. You probably saw it on the title. So I'm gonna talk about Christmas and New Year in Mexico, Canada and Japan because I have been really lucky to be on all of those countries right during Christmas time. So I'm gonna start this video fast because it looks like it's gonna be long. So I'm not gonna take a long time in introducing it, right? You know what I'm gonna talk about. So basically, I'll start talking about how it's Christmas and New Year's in Canada. Y voy a hacer esta parte en español. Entonces, vamos a empezar. La Navidad en Canadá es como uno se imagina la Navidad en las películas. Es una blanca Navidad llena de nieve. La primera vez que pasé Navidad en Canadá fue la primera vez que vine a ver. Entonces para mí eso tiene como... pues fue un recuerdo muy especial. ¿Qué más? En sí... esperen. Normalmente, en México al menos, se celebra la cena de Navidad se hace en Nochebuena, o sea el día anterior, que en Canadá es el Christmas Eve. Pero en Canadá en realidad se cena el 25, o sea, el día de Navidad realmente. Entonces eso es un poco diferente a cómo se hace en México. ¿Qué más? La Navidad es muy, en cierto modo, un poco comercial. Porque es de que llenan todos los anaqueles de las tiendas de regalos. Y de que es muy común que en cada shopping mall, que son las plazas para ir a comprar, hay un Santa Claus y los niños se toman fotos con él, organizan shows y hacen muchos eventos y en realidad es un gran evento, muy 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 importante, y toda la ciudad se ve muy pintoresca, se la llenan de luces, está todo lleno de nieve, la gente sale en trineo, sale a patinar, así como se lo imaginan en las películas, bueno, como yo me lo imaginaba en las películas cuando viví en México, así es. ¿Qué más? La cena de Navidad en sí es muy parecida a la cena que hacen en Thanksgiving, que es el día de dar gracias o algo así. Básicamente lo principal es el pavo, que se usa mucho. Y lo acompañan de una comida que le llaman stuffing. No estoy segura si sea solamente canadiense o si se usa en otros lugares. Seguramente en otros lugares también la comen. Pero básicamente el stuffing es el relleno del pavo. Entonces... es como... no estoy segura de que está hecha, la verdad. Así que ni lo voy a decir. Ustedes investiguenlo. Pero de lo que sea que esté hecho, se pone dentro del pavo y se cocina junto. Entonces toma el sabor del jugo del pavo. Es muy rico. A mí me gusta mucho. Y además de eso lo acompañan de arándanos. Mucho arándano. Porque en esa época, como es invierno, no hay muchas frutas ni nada. Entonces el arándano y todas las moras y... todas esas cosas son más de invierno, entonces eso lo utilizan mucho y toman mucho chocolate caliente. ¿Y qué más? Por supuesto se intercambian regalos entre, básicamente es más entre familia y tal vez amigos cercanos, pero no lo hacen tan grande. Y también se organizan algunos intercambios, pero realmente es más de que de si te nace darlo, das un regalo. Y una de mi, bueno, a mí algo que me gusta mucho de la Navidad es que al día siguiente, o sea el 26 de diciembre, es Boxing Day. Y ese día es cuando todas las tiendas tienen descuentos. Entonces la gente acostumbra, el 24 pues es Nochebuena. Y luego el 25 pues es la cena de Navidad y los regalos y todo. Y el 26 la gente acostumbra ir de shopping o de compras. Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho, la verdad. Y fuera de eso, después en Año Nuevo, básicamente de Navidad a Año Nuevo, e incluso antes de Navidad y después de Año Nuevo, no pasa nada más. Son esas dos fechas aisladas. Y en Año Nuevo la celebración es un poco más social. Es como más entre amigos, no familiar. Entonces se organizan fiestas un poco más grandes. Es natural que la gente tome. Y normalmente la fiesta se organiza como en la mayoría de los países. La verdad no es algo tan diferente. Se organiza de la noche del 31 a la mañana del primero. Y
en el día primero pasan muchos programas en la televisión acerca de lo que fue el año, de críticas y cosas así, que se usan en la mayoría de los países. Entonces realmente Año Nuevo es bastante similar a otros lugares. Y también, al menos en mi ciudad, lo que se hace es que se hace desfile navideño y en Año Nuevo hay fuegos artificiales en el río, que es muy famoso. Bueno, no famoso, pero es un lugar importante de mi ciudad. Y ahí se organizan los fuegos artificiales. Entonces, eso es básicamente cómo celebramos Navidad en Canadá.